今回の文法はジョ・エストイ・エンです。ジョ・エストイ・エンは私はどこどこにいるという基本表現です。また今回は近くにと遠くにという副詞が出てきます。セルカは近くに、レホスは遠くにという意味です。では例文を見てみましょう。Yo estoy en el cine. 私は映画館にいます。Yo estoy en la cafetería. 私は喫茶店にいます。Yo estoy cerca de mi casa. 私は私の家の近くにいます。Yo estoy lejos de la oficina. 私は事務所から遠くにいます。Yo estoy al lado de la entrada. 私は入り口の前にいます。それでは今出てきた日本語の文章をスペイン語にしてみましょう。私は映画館にいます。Yo estoy en el cine. 私は喫茶店にいます。Yo estoy en la cafetería. 私は私の家の近くにいます。Yo estoy cerca de mi casa. 私は事務所から遠くにいます。Yo estoy lejos de la oficina. 私は入り口の前にいます。Yo estoy al lado de la entrada. それでは次の会話の一箇所をスペイン語にしてみましょう。Oye, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué me preguntas eso? 私は喫茶店にいるよ。¿Qué haces allí? Yo estudio español. ねえ、今どこにいるの？なんで聞くの？Yo estoy en la cafetería. そこで何してるの？スペイン語の勉強してるよ。全文は次のようになります。Oye, ¿dónde estás ahora? ¿Por qué me preguntas eso? Yo estoy en la cafetería. ¿Qué haces allí? Yo estudio español.それでは次の会話の一箇所もスペイン語にしてみましょう。¿Dónde estás? Ya estoy en el cine. Perdón. 私は地下鉄の入り口にいるの。Espérame. Sí, sí, yo estoy al lado de la entrada. Ahora llego. 君はどこにいるの？私はすでに映画館にいるわ。ごめんね。Yo estoy en la boca del metro.待ってね。わかったわかった。私は入り口の前にいるわ。今着くわ。全文は次のようになります。¿Dónde estás? Ya estoy en el cine. Perdón. Yo estoy en la boca del metro. Espérame. Sí, sí. Yo estoy al lado de la entrada. Ahora llego.
れ様でした。また次回も頑張って覚えてみましょう。